Hola gente, ¿cómo les va? Hoy les traigo otro nuevo video. Vamos a estar hablando de la PlayStation 5, que ya se confirmó hoy en la revista Wired. El anuncio fue realizado esta mañana en Japón. Aparentemente PlayStation 5 va a salir en las navidades del 2020, es decir, del año que viene. Pero ya en febrero vamos a estar viendo las primeras imágenes de lo que va a ser la PlayStation 5. Todavía no hay ninguna imagen, pero se confirmó que su nombre va a ser PlayStation 5. No se sabe nada del precio. Igual tengamos en cuenta que acá en Argentina el precio va a cambiar muchísimo desde el día en que se presenta en Sonic hasta el día que llegue acá a la Argentina. El precio va a cambiar mucho. Lo que más habló fue también del joystick, que va a tener en los triggers, en el R2 y L2, va a tener una especie de resistencia para diferentes tipos de shooters. No va a ser el mismo joystick con el que se venía jugando. Y también se confirmó que algunos desarrolladores ya tienen este joystick en sus manos, que lo están usando y preparando. Esto podría ser un guiño también a GTA 6. Quién sabe, quizás ya se está desarrollando GTA 6 y salga de la mano con la PlayStation 5. Hace pocos días también se había sabido que iba a haber crossplay, es decir, vamos a poder jugar con jugadores de otras consolas como Xbox en muchos de los títulos. Todo esto realmente me trae una pregunta, es si PlayStation 5 va a lograr triunfar. Obviamente, siempre se pensó lo mismo en PlayStation 3, PlayStation 4 y fueron terribles éxitos, ¿no? Pero si lo pensamos bien, para el 2020 mucha gente ya hoy en día decide comprar más una PC, una computadora gamer, que no son baratas, pero es una inversión que haces una vez y la cambias después, no sé, en 5 años como mucho, 6 años, lo puedes estirar mucho más. Es cierto, no todo el mundo tiene el dinero para comprarse una computadora gamer o una Master Race, pero también es cierto que cada vez son más y más los gamers que están en PC. Por otro lado, PlayStation o Xbox te traen ciertas comodidades a la hora de simplemente jugar y listo, aunque también te cobran un extra. Mientras que en la computadora solamente tenés que pagar el servicio de internet, la verdad no sé qué tanto rédito va a tener todo esto. No sé cuánto más van a vivir las consolas. Cierto que Sony y Microsoft tienen sus exclusivos, pero ¿cuánto más va a durar? ¿Cuánto más a la gente le va a interesar los exclusivos? Además, con un mercado de los juegos indies más que resurgiendo hoy en día, cada día siendo más popular, sacando cada gema en los últimos años, se le va a hacer muy difícil la competencia. Tengamos en cuenta que también muchos juegos AAA son un fracaso. Ni más hablar el último juego que salió de Ghost Recon. Ghost Recon Breakpoint fue un desastre, fue muy mal juego. Hay críticas por todos lados, todos están hablando de lo muy malo que es. Y fue vendido como un juego AAA y es un gran insulto a los gamers que lo compraron, que gastaron muchísimo dinero por ese juego o que tuvieron las esperanzas. Es cierto, algunos de otros habrá salvado, pero imagínense la gente que precompró el juego. Bueno, nada, era eso y nos vemos en el próximo video.